Hola, muy buenas tardes a todos. En esta nueva edición de Políticas Públicas 2030, hoy, previo a presentación de dos destacados profesionales de la salud, los doctores Gabriel Levenstein y Gabriel Montero, expresamos en pocos segundos que el título de este programa no es para nada casual, por lo menos en la intención y motivación de este grupo que hemos llevado adelante desde hace varios años y del cual forman parte también los hoy invitados, es decir, gente preocupada no solamente por diagnóstico y pronósticos que posiblemente sean conocidos y coincidamos en las líneas de cuadros de situación, se busca instalar las posibilidades de solución, propuestas, previo debate amplio, libre, respeto del pensamiento diferente, así que no es más oportuno que ya empezar con saludando a Gabriel Levenstein y Gabriel Montero. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto, gracias por la invitación. ¿Qué tal, Gabriel? Hola, Gabriel, ¿cómo andamos? Bien, bien. Bueno, bien, por suerte. Gracias por la invitación también. Yo creo que nos hemos coincidido ya hace muchos años en que la problemática de los sistemas de salud que conviven en nuestro país tienen determinadas características que seguramente ustedes van a explicar. Y lo más interesante, siempre hablando con ustedes, expertos, que no son solamente comunicadores, como en el caso de hoy, sino que están en el frente de batalla en forma cotidiana. Así que, Gabriel, ¿empezás vos primero o...? Somos los dos Gabrieles, así que... No, por eso, perdón. Gabrieles. Empezá, Gabriel, vos que estás si quieren voy tirando algunos temas, preguntas o... Me gusta. Como ustedes quieran, como sea más dinámico, Miguel. Hay temas interesantes para debatir porque los debatimos con Gabriel hace mucho tiempo, porque yo estoy trabajando en una obra social importante que quien tiene corte militancia peronista tradicional, y Gabriel es un militante radical de hace mucho tiempo, y hace años que venimos discutiendo de cómo se puede armar algo que sirva. Yo no soy peronista, trabajo acá, así que está bueno para charlar. Hay dos temas creo que son prioritarios en esta historia, que es la pospandemia, y lo segundo es la integración de los sistemas de salud en la República Argentina. Yo partiría primero de la base de un diagnóstico quizás diferente al que tiene la mayoría de la gente, y yo creo que Argentina tiene un muy buen sistema de salud respecto de los restos de los sistemas de salud del mundo. Argentina, gracias a un montón de derechos constitucionales y a un montón de situaciones asociadas al derecho de los trabajadores, permitió que la gente de diversos recursos y de bajos recursos con trabajo, y luego por contagio también incluso en los hospitales públicos, hayan tenido un acceso a prácticas, a tratamientos y a atenciones que en algunos países desconocen lo que significa la palabra de esos tratamientos. Argentina tiene de tratamiento de fertilización asistida en hospitales públicos hasta ecografías y resonancias magnéticas a un costo inexistente para cualquier país, para los países más ricos del mundo. Porque vos tenés desde una frontera de Estados Unidos una resonancia que vale $2.500 y la tenés mañana, y del otro lado que vale 500 y la tenés dentro de 3 meses, y acá no vale ni 2.500 ni 500 y la esperás 3 meses. Entonces, partamos la base que es un sistema para mejorar, perfeccionar y limar una gran cantidad de injusticias, de burocracias, de lentitudes, de postergaciones, y sobre todo, cómo hacemos sustentable un sistema de salud que si no lo integramos va a ser cada vez más caro y cada vez va a ser menos gente la que pueda acceder a lo que mencionamos recientemente. Eso para empezar. Así escucho a Gaby. Sí, yo coincido, Gabriel, coincido, Miguel.
Argentina tiene una canasta de servicios nominales, pero también efectivos muy amplia, más amplia que muchos países desarrollados de Europa, donde más o menos surge la génesis de nuestro sistema. Y además, después tiene hasta algunos excesos. Esos excesos se dan desde el punto de vista de cierta, digamos, conflictividad jurídica por coberturas esotéricas o por lo menos demasiado extraordinarias que no tienen probada eficacia y que por la vía de los recursos judiciales logran una cobertura que obviamente también impacta en el financiamiento del sistema. Esto es obra de muchas generaciones de constitucionalismo social en la Argentina. La población a veces se olvida de esto, pero han sido distintos y sucesivos periodos gubernamentales que consolidaron este esquema. Yo doy clase en el Departamento de Salud Pública de la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Medicina, y una de las tareas para introducir en Salud Pública 2 es la visualización de algunos films que obviamente muestren esto, como en la película Psycho de Michael Moore, que muestra más o menos las carencias y las virtudes de algunos sistemas, pero sobre todo con énfasis en las carencias antes de la reforma Obama, por llamar de alguna manera, del sistema de salud de Estados Unidos. Y normalmente lo que coincidimos es que aquí en Argentina, como decía Gabriel Levenstein, no se dan esas situaciones de abandono de las personas, porque me gusta decir que aún los más vulnerables sociales tienen garantizada una neonatología para un chiquito prematuro, una cobertura oncológica o de HIV o de cualquier otra de las patologías complejas, una cirugía cardiovascular, en fin, toda esa patología que en otros países del mundo empuja a la gente a la pobreza. Aquí tenemos en Argentina un problema de pobreza estructural de otra índole, pero el sistema de salud en términos generales da esa respuesta. Lo que no es tan seguro, pero eso coincido en que habría que introducir métricas para verlo, es cuál es la calidad de respuesta. Y en esto que no se piense mal, por lo menos mi opinión, y la dejo para que Gabriel dé la suya. No hay una homogeneidad de respuesta en la calidad del sistema, en todas sus formas, en cuanto a la oportunidad de tener un paciente y luego poder tratarlo con una cobertura completa y adecuada y efectiva. No es la división del sistema si alguna carencia tiene por capas de nivel socioeconómico. No, 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 no. A veces se trata simplemente la heterogeneidad de distintos prestadores dentro de la misma cobertura. Uno puede encontrar, no solo en la medicina, también en las otras profesiones del equipo de salud, puede encontrar muy buenas respuestas y en algunos casos carencias y pérdidas de oportunidades que no deberían ocurrir. Es como un gruyère y uno debería saber. Y si el sistema tuviera métricas de calidad, sería mejor. Muy buena la introducción de ambos. Yo coincido A ver, con Gaby hace mucho a ver. tiempo de esto que acaba de decir. Porque, discúlpame, Miguel, No, no, por porque lo favor. que, además de no tener métricas de calidad para comparar y que hay diferencias de acceso y de resultados por acceso geográfico, hay falta de valoración del agregado de valor en la cadena de atención. Hay mucha atención médica que no agrega valor y que produce un déficit y un costo incalculable. Pero además del agregado de valor, tenemos un déficit constitucional de la fragmentación del sistema de salud y la segmentación, de tanto se habla que acaba de mencionar Gabriel, que termina. Los argentinos queremos todo. Y la forma en que todos tengan mucho es elegir no tener todo, es tener la mayor parte de las cosas, pero no todas. Para agregar valor, no podemos tener tantos sistemas de atención y tantos prestadores no integrados comprometidos con el agregado de valor y que su resultado tenga que ver con su ingreso de alguna forma. Y el resultado tiene que ver no solo con la inversión, con la integración, sino también con la educación, la formación, la investigación. Los prestadores que agregan valor. En el mundo, la tendencia es, además de pagar por valor, tratar de concentrar determinadas prestaciones médicas Claro. en un lugar que tenga alta experiencia para hacerlo y la experiencia y los resultados se están dando, no se dan porque valga más barato o más caro, porque el médico sea más bueno o menos bueno. Tiene que ver
con una trayectoria a lo largo del tiempo, con la formación de recursos humanos y médicos, con la comodidad, con el clima de trabajo de ese grupo de gente, con la sensación de seguridad a mediano y largo plazo, con tener enfermeras de trabajo único, con tener formación universitaria paralela, educación médica continua, acceso y educación para los pacientes. Es decir, la integración del sistema de educación, formación y continuidad de la atención, termina dando un resultado de mayor valor, y en la Argentina vale igual eso que el que lo haga otro. Entonces, Argentina tiene servicios médicos muy baratos, los médicos somos muy baratos en Argentina, el equipamiento en los servicios médicos individuales o las prestaciones son muy baratas, pero a veces no agregan valor y se comparan igualmente, como no hay medición de calidad, es lo mismo hablar de un trasplante hepático en el Hospital Austral o de una cirugía cardiovascular en la clínica Pepito de Morón, que en el Hospital Italiano de Buenos Aires, por ejemplo. La verdad es que no es igual, aunque aparezca igual, aunque parezca al final igual, y aunque a veces sean buenos resultados, porque cada vez que estás pagando esa cirugía en un determinado lugar, estás creando al tipo que te va a atender mañana, estás generando el conocimiento del mañana, y sin darte cuenta, estás promocionando la sustitución de importaciones de un montón de tecnología y conocimiento que solo se resuelve haciendo que nuestra gente vaya a estudiar afuera, no que nuestros pacientes vayan a comprar o que importemos productos. Por eso, no está tan lejos de una política de Estado, una política de salud. ¿La política de salud de la Argentina? ¿Hay política de Estado? Digamos, solemos cargar mucho las tintas sobre la falta de un sistema de salud. Y en la vieja concepción de sistemas, cuando uno dice que un sistema es un conjunto de elementos relacionados que se modifican entre sí, pero que persiguen un solo objetivo, tiene una conducción, estaría bien decirlo. Lo que nosotros tenemos, se hace mucho énfasis en la fragmentación, por el solo hecho de que al tener 24 provincias que no delegaron en la nación la competencia de la política sanitaria, entonces, en términos generales, pueden darse 24 jurisdicciones. Luego tenemos un régimen de 360. Y, bueno, ahí ya Gabriel me puede decir mejor, sí. Obras sociales y un poco más de entidades de medicina prepaga. Pero no necesariamente eso está hablando de la falta de una política, porque retomo lo que Gabriel Levertin dijo en su primera intervención. Argentina tiene no solo una cultura, una trayectoria, sino un corpus de derechos sanitarios que hace que la población tenga coberturas. Y las fragmentaciones estas en cuanto a calidad no se dan tanto por una estructura jurídica, sino que se dan fundamentalmente por la falta de coordinación. Yo quiero decir dos cosas. Japón tiene más de 3.000 seguros. Por lo tanto, la población podría elegir esos 3.000 seguros y aún así ser coordinado. Alemania llegó a tener 300 Krankenkassen, que vienen a ser nuestras obras sociales, para decirlo rápido. Y ellos también la coordinaban y tenían la coordinación. O sea que el hecho de que haya muchas organizaciones no necesariamente nos está explicando que no vamos a coordinar. En sí, en cambio, quiero decir esto otro, para retomar y por lo menos desde mi punto de vista dar un cierre a lo de calidad. Cuando Tony Blair, que bueno, fue el laborista que ganó después de Margaret Thatcher en Inglaterra para ese Servicio Nacional de Salud Inglés, que es un servicio un poco diferente al nuestro, nosotros vimos que Inglaterra estaba allá con 6 puntos de su Producto Bruto Interno destinado a ese sistema que muchos de los sanitaristas llegamos a admirar en el tiempo, porque es un sistema basado en impuestos, de acceso libre, para toda la población igual, etcétera, etcétera, ¿no? Él propuso subir un 50% la inversión del PBI destinada a salud, pero a cambio de 3 cosas. Una fueron algunos programas que estaban faltando, algunas reparaciones, pero sobre todo, y además un pago muy fuerte en la atención médica primaria, pero sobre todo un robusto sistema de información que le permitiera, de hecho ellos lo tienen que tener, le permitiera compararse con los outcomes, con los rendimientos de los sistemas europeos o de la OECD. Y entonces pudieron ver dónde les estaba faltando. Y son indicadores macro, no estamos hablando del pequeño indicador de un investigador o de una subespecialidad clínica. Estamos hablando, por ejemplo, es decir, sobre vida antes de los 75 años en diagnóstico de diferentes tipos de patología oncológica. Y se compara entre los países de Europa. Entonces uno sabe si tiene que hacer cosas para mejorar eso,
y fortalecer allí, o sobrevida por infarto miocardio, algunos otros indicadores. Eso permite que permanentemente se estén comparando los buenos resultados, las buenas políticas, así como se hace en otros campos de la actividad económica y social, hay que hacerlo en campos de la salud. Y no hace falta medirse contra las comparaciones de indicadores europeos. Podemos hacer nuestros propios indicadores y luego, teniéndolos adecuadamente, pero que midan outcome, o sea, resultados de calidad, esos indicadores lo que nosotros podemos hacer es decir lo siguiente: miren, podemos de acá a 3 años mejorar esto en un 5%, 7%, 10%, no importa cuánto. Tenemos eso a partir de las políticas que definía recién Gabriel, es decir, con una capacitación permanente, una devolución, etcétera. Podemos hacerlo y podemos ir mejorando en general los resultados. Podemos compararnos entre las provincias, no para compararnos y pelearnos, sino para decir, bueno, tal vez tengamos que fortalecer el resultado en aquella región y no en esta otra, etcétera. Eso hay que hacerlo, porque si no, cuando estamos hablando de la fase asistencial, o yo por lo menos me estoy sesgando hacia la fase asistencial, pero tenemos que poder hacerlo para dar buenos resultados en la fase asistencial. Por supuesto que hay mucho para hacer en la fase preventiva y en la atención primaria, ¿no? Vamos a dividir los temas. Claramente un tema de calidad existe en Argentina que requiere medición de resultados para poder comparar. Eso va a permitir dirigir los esfuerzos de formación, educación y muchos recursos eligiendo dónde se deben poner. Respecto a la fragmentación, yo no creo que sea un problema solo de coordinación o gobernanza. Yo creo que en la Argentina hay tantos ministros de salud como financiadores. Y el problema, sí, es gobernanza en todo caso, quizás. El problema es que la población no está eligiendo en qué se gasta su dinero en salud. Nadie habla de cuáles son los objetivos. Y si no es la población, no son sus representantes. No hay una decisión unánime en el país de cómo distribuir los recursos y en qué área gastarlos más o menos, y qué está primero y qué está después. Y lamentablemente, priorización es la contracara de postergación. Entonces, no soy un problema de calidad, sino un problema de coordinación de decisiones, de cómo se va a gastar el dinero y qué problema se va a resolver antes que otro. Además de estos dos temas, que ahí no me gusta la fragmentación provincial, porque permite, al distribuir la matrícula en cada provincia, permite la cartelización de determinadas organizaciones que lo que discuten es dinero y no calidad. Entonces, organizaciones que son absolutamente legales, pero se juntan los traumatólogos de un lugar, que son los que tienen la matrícula en el lugar, donde nadie puede competir con ellos, deciden que no atienden o que atienden, y a partir de ahí es una discusión de monto, de cuál es el límite y la negación absoluta a mejorar la calidad. Recuerdo hace muchos años que estábamos negociando con un contrato con un círculo médico de la provincia de Buenos Aires, que pedían más dinero, y yo digo, lo único que yo pido, que si ustedes quieren este dinero, yo lo pago, lo único que necesito es que me sigan las guías de práctica clínica que publicó el ministerio. Lo único que les pido. Y no les pido que dejen de pedir cosas que ustedes quieren. Que por lo menos pidan lo que dice acá. Nada más que eso. Me dijeron, nosotros no estamos para hacer cumplir guías de práctica clínica, somos autónomos y decidimos lo que queremos. Entonces, un tema de la calidad, que no hay duda que debe ser medida, tanto institucional como individual y como de resultados. O sea, tanto estructura como resultados y procesos. La fragmentación tiene un problema. Si queremos resolver algo en la Argentina, tiene que haber un grado de gobernanza del Estado. Si querés con un consejo detrás como en Alemania, si querés con un grupo de notables para interpretar qué es mejor o después, pero hace falta generar políticas nacionales de decisión del gasto. Así vamos a discutir menos equinoterapia y mucho más atención primaria. Tenemos que salir del modelo médico-céntrico porque muchos de los determinantes de salud y la mejora de los médicos no está relacionado con lo que va a ser un médico, sino con lo que va a ser todo el sistema argentino, desde un locutor, la publicidad, un enfermero, un agente social, un vecino, un amigo, un taxista que sepa hacer reanimación. Deberíamos multiplicarlo fuertemente. Y por último, en mi opinión, la única forma de poder canalizar la mayor cantidad de reformas que necesita el sistema es los registros digitales. Los registros digitales, que no es solamente la historia clínica, los documentos únicos digitales, los registros digitales, lo que permiten es contrarrestar la inequidad que tiene el sistema. Porque el sistema de salud tiene más inequidad en la oportunidad de recibir los servicios y en la calidad de los servicios que en tener servicios, como decía recién Gabriel. Es probable que una mujer reciba los mismos tratamientos en un hospital de la provincia de Buenos Aires que en el sanatorio más caro del centro de la ciudad de Buenos Aires. El problema es que uno lo va a recibir en el momento oportuno y otro tarde. Una con información
y otros en información. Otros con mucha dificultad para acceder porque tienen que dejar de trabajar, llegar y elegir horarios que son complicados para atenderse, y otros más fácilmente. Ahí hay una inequidad importante. Y respecto a la medición de resultados, al control, a decidir cómo poner los esfuerzos en las poblaciones más vulnerables, creo que los registros electrónicos son fundamentales y que van a destruir esta fragmentación en lo que es coordinación y toma de decisiones. Entonces, mejora de la calidad, mejora de la coordinación de los objetivos, registros electrónicos. Bueno, Sí, absolutamente. perdón, Perdón. Gabriel. No, Miguel, quería aclarar, yo coincido con esto. Lo que no quiero es que, mejor dicho, mi tendencia suele ser, con las herramientas que uno tiene, avanzar en toda la potencia que esas herramientas pueden dar para la definición de políticas públicas. Hoy en día existe una estructura de seguridad social a nivel nacional con una característica folclórica que no ha sido mala, que es la participación de los dirigentes sindicales en el gobierno de las obras sociales. Eso sí que es una característica bastante argentina, a diferencia de lo que ocurre específicamente en donde se originó el sistema bismarckiano, es decir, Alemania. Sin embargo, también es cierto que con los golpes económicos y políticos que ha tenido la Argentina, también han garantizado la defensa de los ingresos para el sector. Cuando yo digo que la fragmentación no debería ser una excusa para no hacer lo que hay que hacer, es porque probablemente, punto uno, existe una trayectoria político, institucional, cultural de la Argentina que no es sencilla de cambiar. Federalismo, obras sociales, sindicatos, participación empresarial, etcétera, no es fácil de modificar. Y yo sé que esto lo hemos charlado otras veces con Gabriel también. Segundo, no quisiera que se piense que en función de que no tenemos un sistema, digamos, con una gobernanza fuertemente definido, a partir de herramientas y de estrategias como las que dice Gabriel, que es, por ejemplo, una agenda digital en salud que nos permita intercambiar y hacer una interoperabilidad de datos. Argentina está un poco retrasada en el cono de Latinoamérica respecto de su agenda digital en salud. Nosotros tendríamos que tener mucha más transparencia y mucha más posibilidad de controlar esos resultados. Y lo que sí quiero decir también es que, desde el punto de vista de lo que hay que hacer en cada una de las jurisdicciones, es tener en esas organizaciones, porque incluso lo puedo bajar a un nivel más bajo de efectores, me refiero, pueden ser efectores institucionales, hospitalarios, centros de salud, programas, etcétera. Insisto, la medición de ciertos resultados, no de acciones promovidas, sino de resultados en materia de calidad. Yo, y acá voy a hacer una pausa, abogo por lo que es la aplicación plena de la ley 23.661 de Seguro Nacional de Salud, que nos permitiría, obviamente, porque están los instrumentos y no hay que legislar nada, integrar incluso regionalmente y luego nacionalmente los recursos con estas cosas que venimos charlando. Pero reconozco que es todo un capítulo para discutir. Perdón. Perdón, yo los he escuchado a ustedes con todo respeto y francamente admiración por lo que expresan detalladamente, fundadamente y sabiendo que viene, como dije al principio, de la práctica cotidiana. Yo cuando dije políticas públicas, creo que ambos dijeron que en la Argentina había políticas de salud. A mí me parece que con los comentarios de ustedes, lo que estamos haciendo es mirar para adelante como corresponde, o sea, no mirar, como se dice vulgarmente, por el espejo retrovisor, y ustedes han planteado muy claramente los temas que hay que solucionar, hablando de equidad, hablando de calidad. Ahora, me parece, a lo mejor es aspiracional, pero la sociedad necesita que esos cambios que ustedes han planteado, esa necesidad de cambios, se lleven al estado legislativo o reglamentario. No estoy hablando de la reforma constitucional que nos lleve a que o sea, que haya una centralización de las decisiones en salud, pero me da la impresión de que se necesita una unidad de consenso en los actores del sistema de salud, pues no creo
que este sistema de salud o estos sistemas de salud que están funcionando ahora sean lo mismo que hace 10 años. La calle está percibiendo otra cosa. No se puede ligar solamente a la salud lo que está sucediendo en un marco, voy a decirle, interdisciplinario, donde hay problemas culturales, sociales, económicos, financieros que exceden al marco de los sistemas de salud. Por lo tanto, pusimos 20-30 como para decir, bueno, pongamos plazos que inclusive pueden ser más prolongados. Me gustaría saber de ustedes cómo ven este proceso de llevar adelante alguna propuesta, después del corte lo tocamos, pero que sea producto de, no estoy hablando de una Moncloa, repito, sino pequeños pasos que nos lleven a consensuar tres puntos y después tocar otros tres. Yo sé que hay una canasta básica amplia, sabemos que también hay el servicio del recurso humano es excelente, pero me gustaría saber a este diagnóstico que hicieron ustedes, qué propuestas podríamos hacer convocando inclusive a nivel político a todos los sectores de la salud, porque no es la opinión de la gente que hoy se esté, que haya mejorado el sistema de salud a partir, sobre todo, un tema que a Gabriel le preocupa, o a los Gabriel le preocupa, que es de pospandemia. ¿Les parece que en un minuto volvemos? Bueno, cómo no. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Cuando vayas a hacer las compras, vas a estar acompañado. El Estado Nacional, a través del programa Precios Cuidados, te garantiza precios razonables en los productos que vos y tu familia necesitan. Cuando haces las compras, estamos con vos. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. La Posada Morado Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. Ingeniería electrónica, ¿y vos? Ingeniería en informática. Ah, eso es de programación, ¿no? Programación y un montón de cosas más. Bueno, entonces estaría bueno que te programes una alarma, porque ya estamos bastante tarde. Metele. Con el programa Becas Progresar, en este inicio de clases, la bandera de la educación va a izarse más alto que nunca. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia. Censá a todas las personas que viven en tu hogar en censo.gov.ar. Y el día del censo, solo tenés que mostrarle el comprobante a tu censista. Censo 2022. Reconocernos. INDEC. Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok. @ecomedios1220. Retomamos esta riquísima charla. Está Gabriel Levenstein. Montero todavía no lo veo. Gabriel, ¿estás ahí? Levenstein. Acá estoy, Miguel. Gabriel Montero. ¿Están los dos? Ahí está. Sí, sí. Bueno, yo pretendía invitarlos a ver, después de este cuadro que
que el tiempo nos obliga a lo mejor a ser más sintéticos de lo que la problemática merita, a ver si cómo asentamos o iniciamos un proceso de políticas públicas, que sé que ustedes trabajan todos los días en eso, pero me parece que hay que convocar a otros sectores, debatir todo lo que ustedes han planteado. Gabriel Eberstein es testigo que hemos llevado al Congreso de la Nación varios proyectos sobre agencias de evaluación de tecnologías sanitarias y todavía duerme en las comisiones, con suerte. Así que me parece que si ustedes están de acuerdo, iniciamos esta parte de 20 minutos de propuestas, o como ustedes quieran llamarle. Dale, Gabriel. Bueno, yo me anoté algunas cositas. Mirá, siempre hay una historia que tiene que ver con los diagnósticos. Cuando empezamos esto, como dijo Mark Twain, ¿viste? Resolver el sistema de salud es fácil. Mark Twain dijo, dejar de fumar es fácil. Yo dejé de fumar 1.543 veces. O sea, resolver el sistema de salud es fácil. Ya empezamos a mejorarlo 1.540 veces. El tema del diagnóstico no me preocupa tanto, porque la mayor parte de la gente va a pensar igual. Y es más, y todo lo que yo piense distinto de lo que piensen otros, si veo que es mejor lo que dicen ellos, voy a hacer eso. O sea, no hay un problema de ideología, porque la misión que todos tenemos es lograr los mejores resultados sanitarios para nuestra población, conseguir la menor cantidad de discapacidad y generar mayor independencia tecnológica del resto del mundo. O sea, no hay mucha vuelta. Queremos que la gente esté sana, que esté contenta, que esté conforme, que esté bien, y que podamos desarrollar acá la mayor parte de conocimiento para que crezca nuestro capital humano. La pregunta es ¿cómo? Y el cómo es cómo se dé la masa crítica y el poder necesario para armar los equipos para hacer los cambios. Y cómo se llega al camino para juntar a la gente para eso. Cómo se baja la soberbia, cómo se destruyen algunos intereses, cómo es ese camino para llegar. Entonces, vos tenés la forma grande, que es la de ganar elecciones, conseguir aliados, proponer leyes, modificar leyes. Hola, se me está hola, se me desconectó. Sí, no. Te escucho bien, Gabriel. Decía, proponer leyes o hacer pequeños cambios que sean trazadores y que modifiquen la circulación, bancándonos los granizos. Porque va a haber granizos, van a seguir los amparos, van a venir los que tienen enfermedades raras, pero hay un camino por el que tenemos que pensar. Yo coincido con Gabriel que es la calidad. Yo coincido plenamente que la discusión de la calidad no es una discusión, no tiene matices. Es clara la calidad, lo bueno, lo malo, lo que está bien, lo que está mejor, lo que se puede mejorar, las diferencias. Y a partir de ahí, el costo de la no calidad es tan fácil para remunerar cuando mejora, es tan perceptible que no hay posibilidades de esquivarlo. La gente no puede dejar de mirar lo que mejoró y lo que es calidad y la satisfacción. Entonces, y la calidad, como bien dijo Gabriel, que hace muchos años que coincidimos en esto y por eso no tiene que ver con los matices de miradas políticas, tiene que ver con los objetivos. Sigo insistiendo que una buena ley de agenda digital, como lo mencioné, de transformación digital, nos podría dar las herramientas para empezar a discutir calidad y sacar la discusión de quién maneja los fondos, si se integra, si se mancomunan, si es la señora de Moyano, el primo de Cavalieri, el hijo de la UCRA, porque en realidad todos creen que están haciendo un bien, no están pensando que están haciendo un mal. Entonces, en vez de hacer eso, ellos se unirían todos en un proyecto de mejorar los registros y tener mejor calidad. Porque además, hacer la cosa bien, o sale más barato, o por lo menos más efectiva la inversión. Entonces, creo que la llave son los registros electrónicos obligatorios en todo el sistema de salud, con anonimización de las personas y una agencia que esté viendo los resultados de los pacientes. Y a partir de ahí empieza la gestión de enfermedades, las poblaciones vulnerables. Junto con eso es un currículum de educación diferente, tanto de los profesionales de la salud como de la población en general. Si es tan bueno para ganar una campaña política, poner avisos en la calle y que un locutor diga "Vóteme", imagínate lo que puede ser cuando Tita Merelo decía el Papa Nicolau. Yo creo que Tita Merelo con el Papa Nicolau hizo más prevención en Argentina que todos los médicos. Entonces, junto con la calidad,
que a través de los registros electrónicos, yo propongo cambiar el centro del manejo de la información pública, pasarlo por el área de la salud. Empezar a decir qué es la prevención, qué es el hambre, qué es lavarse los dientes. La gente deja más de fumar porque los chicos en la escuela le dicen que está mal. La gente adulta discrimina menos porque los hijos que vienen de abajo y aprendieron, te dice papá, no se dice ni negro, ni cualquier cosa, y te explican a vos cómo no tenés que discriminar. Tenemos que apuntar a esa educación. Y la tercera pata es dejar la médico-centralidad. Empezar a entender que una maestra hace salud, que un agente sanitario hace salud, que una enfermera. En la Argentina los enfermeros tienen dos trabajos. Vos sabés lo que trabajar y viajar entre 12 y 14 horas y cambiarse la ropa en un baño de una estación de servicio de tren para poder llegar a otro trabajo. Tenemos que pensar en la educación de la población y los recursos humanos en salud. Yo creo que esas cuatro políticas nos unen a todos, no nos dividen, nos generan grietas. Sí, no tengo la menor duda, Gabriel. Quiero ratificar ese punto. Por eso insisto en que hay comunes denominadores de gestión pública, de políticas públicas, que no hacen falta necesariamente estar vinculado a leyes. Miguel, vos, como conductor, de todas maneras, planteaste dos ejes que me interesa rescatar. El primero, cuando dijiste, yo no planteé una Moncloa, yo creo que Argentina necesita desesperadamente, y tal vez lo más importante que yo quisiera decir hoy, viendo la calle, viendo la situación social, los determinantes sociales de la salud, etcétera, Argentina necesita una especie de acuerdos de Moncloa, de grandes acuerdos nacionales que participen sectores políticos y sociales. No es verso, esto es imprescindible, porque si no, no hay confianza en lo que se vaya a hacer. Pero tal vez, y acá sí hago un pequeño matiz, tal vez salud no es tan acuciante como se cree. Mira, pasamos una pandemia dura, difícil, con resultados muy malos en todo el mundo, donde yo tuve mucha objeción a las políticas mundiales de lockdown, cierres, cuarentenas, etcétera, pero no importa mi opinión. Lo que es importante es que todo el mundo lo pasó bastante difícil. Argentina no fue una excepción, aquí se habrán cometido algunos errores o no. Lo que quiero decir es que cuando el INDEC, y al INDEC le tenemos confianza, está midiendo hace unos cuantos años, está midiendo bien, midió las carencias y el impacto, por ejemplo, en el conurbano, la que menos registro tuvo de carencias las encuestas de hogares fue la falta de alguna clase de asistencia de salud. Solamente 5% no pudieron acceder a una consulta y 7% no pudieron acceder a un medicamento. ¿Está bien? No está bien. Pero ustedes sepan que la mitad de la gente dejó de consumir productos, algunos de la canasta alimentaria, para poder llegar a fin de mes. Acuérdense la locura que fue eso. Entonces yo digo, si tenemos un sistema de piso de salud que nos permite a nosotros lo que dijo al principio Gabriel Leverstein, es decir, saber que Argentina tiene un mucho más robusto sistema de salud que el resto de América Latina. No con eso hay que conformarse. La segunda cosa que sí me explico es por qué, y vos lo mencionaste también, y con Gabriel coincidimos hace bastante tiempo, no entendemos por qué, si salen tantas leyes que no deberían salir, por qué no está la ley de lo que es una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología que tenga el rango vinculante para la introducción de dispositivos médicos asistenciales en el sistema de salud. No entendemos por qué, porque las coincidencias de todos los sectores que estamos en esto es del 97%, y como dijo Gaby recién, lo otro tomaremos la mejor opción. No entendemos por qué. Ahora, dicho estas dos cosas, digo la tercera. Podemos tener un buen sistema de salud, podemos mejorarlo con no la introducción de medicamentos. En Argentina hay un gasto importantísimo en medicamentos y dispositivos que no tienen eficacia y que en algunos casos son dañinos, y sin embargo hay que cubrir o por la vía del amparo o por la vía del laissez-faire. ¿Qué podemos hacer entonces? Lo que sí podemos hacer es coordinar políticas. Esa coordinación de políticas y esa, digamos, brecha de calidad que suele surgir entre uno y otro, coincido plenamente, se mide con la herramienta digital. Teniendo información disponible, todo es mejorable. Es decir, no hay gestión si no hay dato transformado en información. Pero no solo en el sistema de salud, en ningún otro sistema. Entonces, primera cosa, mucha información que circule. Los registros nacionales de cáncer, de hipertensión, de enfermedades prevalentes, de crónicas no transmisibles, etcétera, tienen que estar robustecidos. Es más, les voy a decir algo.
las estadísticas vitales tienen que estar robustecidas, porque no se trata solo de recibir y de alguna manera empaquetar los datos que envían las provincias. Hay que consolidar y además hay que verificar la homogeneidad. Para eso hay que hacer un trabajo posterior a recibir los datos para ver si en algún lado nos está escapando alguna muerte materna o algo así que después nos distorsiona los resultados. Y yo creo, y esto quiero decirlo y me interesa la opinión de Gabriel, a ver si estamos de acuerdo. Cuando yo digo 23.661, Ley de Seguro Nacional de Salud, estoy diciendo, dentro del respeto de las estructuras institucionales que existen y que han hecho mucho por la salud pública, sean obras sociales, sean ministerios, sean obras sociales provinciales, sean de medicina prepaga, fíjense lo siguiente, si uno unificara los recursos de los que tienen que cubrir los ministerios en el NOA o en el NEA, vieron que la población que tiene solo la cobertura del sector público está gestionada por el ministro de Salud y los ministerios, no por los ministros, sino por la gestión ministerial. Luego está la obra social provincial, que tiene mayor o menor impacto dependiendo la cantidad de empleados públicos. Luego está el sistema de obras sociales nacionales que existe en ese lugar, pero lo que sí siempre está es el PAMI. Y el PAMI tiene de por sí. En el NOA y en el NEA, solo el sector público provincial cubren alrededor de 2/3 partes de la población, entre ministerio y obra social provincial. Si uno a eso le suma el PAMI local y alguna convocatoria a la integración del seguro nacional, al seguro de salud a nivel regional y provincial, estaría concentrando alrededor del 70% de la demanda. Y yo no estoy planteando una estrategia de obligatoriedad. Una convocatoria, si yo voy a hacer convenios, compras y transferencia de información en el 75 o 80%, es muy posible que el 20% restante también quiera participar, porque no se trata de excluirlos ni del método que lo manejamos nosotros. Consejo regional, administración regional, con las estructuras que ya tenemos, no más gasto, pero sí coordinación, y mucha infraestructura de información transparente. Eso concentrando el 80-75% de la demanda, hoy es posible en un montón de provincias del NOA y del NEA. Si no se hace, la ley está, es por falta de vocación, voluntad política. Y eso permitiría, obviamente, mejorar muchísimo la gestión. Yo cambiaría ahí dos cosas, Gaby. Una, yo acepto el monopsomio cuando hay monopolio. O sea, yo respondería con la mancomunación de compra cuando hay un oferente único, por ejemplo, medicamentos patentados y demás. Prefiero el modelo de competencia de seguros, me parece que le dio a la Argentina mejor utilidad. Lo que no puede hacer es que los seguros sean múltiples y que no tengan ni masa crítica ni representación nacional. Claro. Yo creo que mi idea termina donde vos decís, pero en el camino para la asimilación de una reforma respetable para todas las partes, mi camino... Yo empezaría por el establecimiento de redes nacionales de atención con un mínimo de cantidad de personas y representación regional con capacidad de compra. Entonces, yo diría, obras sociales, prepaga, no me importa, todos los que compran salud, al menos tienen que estar en una red con 8 millones, 3 millones, 2 millones de personas, que al menos tienen que tener tanta cantidad de gente en la localidad y con tantos habitantes. Y a partir de ahí, esa gente, esas obras sociales, en vez de decir desaparece, yo no haría nada de todo eso, integren una red, un carnet, un teléfono de emergencia, una cartilla de atención, una forma de contratación, una forma de acceso a servicios, que tengan todos los directorios que quieran, que hagan la salud customizada para el tipo de profesión que tengan con un plan especial por las características de su trabajo, si hay mucha infección urinaria, si hay mucho carbono, si hay mucho trabajo, respetando los derechos gremiales y la representación gremial, y empezar paulatinamente a la unificación por redes a lo largo del país. Sí, sí, claro. Gabriel, sí. Una sola cosa te digo, vos esto creo que este número lo tenés bastante más claro que yo, pero hay unas 100 obras sociales a nivel país con menos de 5.000 beneficiarios. Está claro que eso no tiene escalabilidad, no tiene escala, no tiene posibilidad de dilución de riesgo. Yo en esto puedo además ir un paso más allá y decir que en algún momento hay que sentarse a discutir por qué debería existir el PAMI. Pero no lo digo por la gestión. No tiene que existir, estoy de acuerdo con vos. Por eso, no tiene que existir. ¿Pero por qué lo digo? No lo digo por las gestiones, tratan de hacerlo mejor, algunos lo harán mejor, otros lo harán peor. Estoy diciendo que hay dos países del mundo que tienen un PAMI. Uno somos nosotros,
Y otros son los Estados Unidos, que precisamente no tienen el sistema mejor organizado, ni más eficiente, ni mucho menos más equitativo. Entonces, ¿por qué? Piensen en una mujer que viene controlándose toda su vida con su médica ginecóloga. A los 65 años tiene que cambiar de obra social y pasar al PAMI, por lo tanto va a tener que cambiar de ginecóloga, pasar a atenderse con otra mujer, con otra profesional que no la conoce, a la que le tiene que contar su historia, etc. Así con los hombres, con los jóvenes, con cualquiera. No puede ser, no tiene ninguna... Además, el hecho de concentrar a los mayores consumidores, que sabemos que es la gente de la tercera edad, que va a consumir más en todo el mundo, y enhorabuena que así sea, enhorabuena que así sea, nosotros lo concentramos todo en una sola obra social, que prácticamente entonces ya deja de ser una obra social para diluir riesgo, para transformarse en un tipo que invierte, y el tipo que invierte en prevención los primeros 40 años de edad nunca va a verlo. Esa es la otra. No hay ningún incentivo para educar a la gente, para explicarle cómo se previene una factura de cara, si total lo va a tener que dar para otro. Hay una historia, por eso, volviendo a la ley 2360, y ahí vamos a discutir seguro. Vamos al punto, sí. No vamos a discutir, para el final del programa vamos a discutir. Me encanta la existencia de efectores públicos, no me gusta cuando los derechos de los trabajadores, los efectores públicos, son mayores que los usuarios de los servicios públicos. Voy a ser claro. Los hospitales y los servicios públicos municipales, nacionales y provinciales no están orientados al objetivo de resolver la problemática de la gente, sino a cubrir determinada oferta de servicios, con determinadas reglamentaciones, con determinadas características. Entonces, me gustaría que, ahí parecernos a algún Estado español, me gustaría más que los efectores públicos sean prestadores del servicio y que sean que cada ciudadano argentino pertenezca a un financiador que tenga determinadas obligaciones de seguimiento, de registro, de cuidado, de interacción, y que el efector público termine cobrando esos servicios y que obviamente en algún lugar donde con lo que produzca no pueda recibir el suficiente, el sustento, que el Estado lo suplemente porque hay una claridad geográfica de estar. Pero me gustaría más que el hospital público se estuviera orientado a la productividad y a la efectividad y no al horario. ¿Vos decís sin presupuestos de base? No, no, yo lo que digo es el presupuesto de base y la facturación, como hasta ahora. Sí, la facturación, por supuesto. La facturación a medida tiene que estar. A medida que... No, yo tomaría toda la población sin cobertura y le daría el carnet del PAMI, el Instituto de Obra Social, lo que vos quieras llamar. Y sí, todos los servicios públicos, módulos para cobrar los servicios, claro, los servicios del hospital público. Y si al hospital público le falta para el sustento, yo le doy el subsidio del Estado. Sí, para claro. Que sí, claro. Le voy a generar una cultura en donde esos médicos que están en el hospital público saben que están relacionados con la producción de salud. O sea, cuántos paquetes de salud van sacando, y no con que estuvieron todo el día y alcanza. Y aparte, claro. Y a partir de ahí orientamos todos los incentivos. Hablamos hoy de calidad. Hablamos de masa crítica, hablamos de sentarnos para registros electrónicos, y ahora hablamos, yo hablo por lo menos de esta ley, que tiene que ver con que la ley prevé que el Estado puede pagar por todas las personas que no tienen cobertura de las obras sociales y tener financiador. Hablo de la capacidad enorme de producción de conocimiento que tienen los efectores públicos y de atención orientados a la productividad de los paquetes de salud. Con esos cuatro cambios no hace falta ley, son resoluciones. Bueno, eso. Gabriel Montes. No tengo mucha diferencia, Gaby, con eso. Solamente insisto en este punto. Cerrá, Montero, por favor. Así cierro con esto por mi parte, Miguel. También es importante, en toda organización, ustedes saben, existen tres planos de análisis. Las ideas o la misión, la estrategia y luego la gestión. Además de la calidad y de esa producción que vos decís del efector público, hacen falta tecnologías de gestión. Lo puedo decir como un agraciado docente en las maestrías y en los posgrados y en el grado. Hace falta gestión y métricas de gestión para ver cuál es la producción del servicio A, el B, el C, el D. Y no los quiero comparar contra ningún estándar internacional, los quiero comparar contra sí mismos y luego ver si con un esfuerzo colectivo de mayor participación y eficiencia mejorar esos resultados para darle mejores servicios a la población y recuperar con los ingresos del financiamiento. Perdón, con las disculpas. Bien, una cosa nada más y te dejo tranquilo. Lo último. Y los derechos vienen con la obligación. Exacto. Los derechos vienen con compromisos. El modelo de atención tiene que ser único en la Argentina, independientemente de la plata que tenés.
tiene que haber un médico que tiene que hacer determinadas cosas, que para ir al determinado especialista tenés que ir derivado, que tiene que haber una devolución con referencia y contrarreferencia, tienen que tomar los medicamentos de acuerdo a la guía de práctica clínica y los médicos tienen que salir de los juicios de mala praxis si cumplen la norma de la guía de práctica clínica. Me siento, Gabriel, con la audiencia, a partir de la riqueza de esta charla, a invitarlos a un muy próximo programa, si ustedes aceptan, y continuar esta suerte de charla enriquecedora. Pero ahora tengo que dejarlos. Hasta luego. Un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Y esto, gracias, y esto se reproduce por todo el país. Y los invitamos para un próximo programa. Un abrazo grande, Gabriel Montero y Gabriel Levesten. Muchas gracias. Hola, está el doctor Daniel Alvarado. Hola, Daniel Alvarado, ¿está ahí en línea? Sí, te escucho perfectamente. Bueno, Daniel, tenemos unos minutitos para anunciar la grandeza, vamos a llamarle así, por lo menos en nuestros objetivos y motivación, para el próximo programa respecto a la industria farmacéutica, el rol del farmacéutico como rol central dentro del equipo de salud. Así que creo que contamos con 2 minutos para que ilustres, cuatro minutos me señalan, para el próximo jueves a las 15 horas. Daniel, tenés la palabra. Bueno, gracias, Miguel. La idea es responder a la invitación que nos has hecho y hacer un programa donde bien federal, en donde distintos colegas de distintas provincias nos cuenten cómo está viviendo la profesión, cómo está el tema de los medicamentos, el tema del PAMI, el tema de las obras sociales. En general hay una crisis, la crisis que vive el país, justamente es federal, pero siempre por ahí, como hemos hablado contigo y con otros colegas, mucho hablamos de Capital Federal o del AMBA, y bueno, me parece y ese es el desafío del jueves que viene, de intercambiar opiniones o conocer la realidad de distintos colegas que están ejerciendo en provincias del interior. Así que, bueno, esa es la idea es que podamos un poco saber qué está sucediendo, no solamente con la farmacia argentina, con la profesión farmacéutica, sino también con todo el tema que tiene que ver con los medicamentos, la producción, la distribución y, por supuesto, la entrega o dispensa que se hace en la farmacia. Daniel, conozco perfectamente tus calidades personales y profesionales, absolutamente coherentes y siempre en el frente de lucha, de batalla, en el buen sentido, tanto gremial como en el mostrador, acompañando y trabajando cotidianamente en la farmacia. Lo único que pido, o agrego a todo esto que vos dijiste, que es muy rico, que hablemos de el qué, o sea, la situación actual, y sobre todo, si es posible, el cómo, o sea, cómo llegamos a mejorar el sistema del medicamento, el sistema, cómo se aporta para políticas públicas para 2030, haciendo honor al título de este programa. El qué y el cómo, con quién, cuándo, todo eso queda a tu criterio. Esto de federal y plural me suena a muy positivo. Gracias, Daniel. Bueno, Miguel, sí. No, gracias a vos por la invitación. Y sí, vamos a hablar porque siempre la óptica, por eso está muy bien el título del programa, hay que tomarlo desde el punto de vista de la gestión y de la gestión de políticas, pero no políticas partidarias, sino políticas públicas. Así que bueno, nos estaríamos intercambiando opiniones el jueves que viene. Un abrazo. Y mirando hacia adelante. Exactamente. Un abrazo para toda la familia, tu familia y la familia farmacéutica. Que mi opinión personal, y me hago cargo, no sé si está
optimizada en el rol que tiene, en el conocimiento de la gente, la importancia del farmacéutico dentro del sistema de salud. Eso también me gustaría hacer un homenaje desde ahora mismo. Bueno, lo vamos a abordar al tema. Dale. Un abrazo grande, Daniel. Gracias por todo. Un abrazo. Saludos a todos por ahí. Bueno, nos despedimos con un debate muy rico, que fue necesario respetar los tiempos, y el jueves próximo seguimos con, como dijo el farmacéutico del doctor Daniel Alvarado, la problemática del medicamento y dentro del sistema de salud la importancia del farmacéutico, de todo el país. Buenas tardes a todos, un abrazo grande a todos los que han colaborado en la reunión de hoy y esperemos seguir aportando a este sistema de salud equitativo y solidario. Buenas tardes. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.